Esta noche en EBTV Noticias. Maduro asegura que riqueza de PDVSA se distribuye en el bienestar del venezolano. Revelan cifras de la censura en Venezuela. Chavismo ha cerrado 408 medios de comunicación. Aumentan los tiroteos en Estados Unidos. Un muerto y tres heridos en Atlanta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La burla al pueblo venezolano de parte del régimen de Nicolás Maduro no tiene límites. En un país donde todos los días salen investigaciones que demuestran el robo al erario público, casos abiertos en la justicia internacional como el de Alex Saab por corrupción, el desfalco a la industria petrolera confirmado además por quien estuvo al frente durante muchos años como Rafael Ramírez, los casos de Pedeval, de los CLAP, en los que estafaron a millones de venezolanos, dejando podrir alimentos y medicinas. Ayer les comenté aquí mismo los regalos que daba Chávez a sus países amigos, más de 70 millones de dólares desaparecidos solo en los primeros 10 años de la Revolución Bonita. Las empresas de maletín, esos maletines que viajaban por América Latina como un cheque en blanco para los gobiernos comunistas y socialistas de la región. Millones y millones de dólares gastados en limpiar su imagen por internet, en crear avatares con inteligencia artificial para argumentar un crecimiento económico que no existe. El amparo descarado a grupos armados colombianos, campos enteros amparados por militares venezolanos en los que se cultiva la droga, la inmersión de carteles mexicanos con control en el país, el debate de territorios entre la propia guerrilla colombiana, grupos delincuenciales que nacen dentro de las propias cárceles venezolanas y se logran expandir en el mundo, como es el caso del Tren de Aragua. Todo esto para que hoy Nicolás Maduro, en una transmisión en el canal que debería ser para todos los venezolanos, diga lo siguiente. Compañeros Tillechea, compañeros trabajadores, trabajadoras, toda la riqueza petrolera de Venezuela, ¿para dónde va? Va para el pueblo de Venezuela. Por primera vez desde que la revolución bolivariana llegó, la riqueza petrolera se convirtió en salud, en educación, en vivienda, en salario, en beneficio para los trabajadores y trabajadoras. Ah, que estamos curando heridas de una guerra, la guerra económica, curando heridas de la guerra económica, curando heridas del bloqueo más salvaje, criminal y brutal que se haya puesto sobre un pueblo en el planeta Tierra, el bloqueo salvaje y criminal contra Venezuela. Vamos curando heridas y las vamos a curar completica, las vamos a curar todas. Si esto fuera cierto, de esta distribución equitativa de la riqueza, como dice él, ¿por qué los gremios en Anzoátegui tendrían que retarlo, por ejemplo, a hacer mercado con $5 al mes? Dicen que la única solución para Venezuela es un cambio de presidente. Yo reto a Nicolás Maduro que salga a un mercado de Venezuela a hacer compras de la canasta básica que roza casi los $500 con un sueldo mínimo. Y también le decimos a los venezolanos que estamos trabajando fuertemente por el cambio y por la libertad de nuestra Venezuela. La oposición venezolana está llevando adelante un ejercicio de primarias para escoger un candidato único presidencial que se enfrente a Nicolás Maduro en las elecciones del 24. Pero Maduro insiste en que ellos están resistiendo. ¿Resistiendo a qué? Dice además que todavía están construyendo el estado de bienestar socialista. Tienen más de 20 años en esto y aún no lo han logrado. Escúchenlo. Que nadie se confunda en la batalla que estamos dando, en la resistencia que estamos llevando adelante, con pundonor, con amor patrio, con inteligencia, con sabiduría, a paso seguro, como lo hemos hecho durante todos estos años, con la verdad, defendiendo con la verdad cada paso que damos.
y además apuntando en cada paso a construir el estado de bienestar socialista, a restituir el estado de bienestar social del pueblo, los derechos del pueblo, el derecho al trabajo digno, el derecho a la remuneración y al ingreso digno, el derecho a la salud pública, a la educación pública de nuestros hijos, el derecho a la vivienda digna, los derechos del pueblo, construirlos, defenderlos, restituirlos, es lo más importante. Si eso es verdad, ¿por qué en Táchira hay una ola de renuncias de trabajadores del sector salud y empleados de la gobernación ante un engaño de un aumento salarial que nunca llegó? Veamos el reporte de Fabiola Niño. Renuncias y abandono de trabajo es lo que ha dejado el último anuncio de Nicolás Maduro sobre el aumento de salario. A menos de tres días de la alocución del 1 de mayo, 35 trabajadores de la gobernación del Táchira han presentado su decisión de no seguir laborando para un patrono que se burla de ellos. ¿Por qué? Porque no hay salario. No dijo absolutamente nada. No hay salario que realmente venga a recomponer, oígase bien, el ingreso del trabajador para su grupo familiar. Salario no, porque el salario acabó con él, el salario de nosotros, los trabajadores, nos humilló. La ola de renuncias llegó al Hospital Central, donde ya existe un ambiente laboral desolado y con déficit de más de 1000 enfermeras. La situación podría empeorar y convertirse en un centro asistencial sin trabajadores y sin atención a la población. Pero el hospital va a quedar solo, y ahí lo que van a sufrir son los pacientes del pueblo, que no tiene quien los vaya a atender. Limonjas es lo que nos está dando el gobierno, que nos den lo que por derecho nos corresponden, que nos devuelvan nuestros derechos sociales, nuestras reivindicaciones salariales. En el Hospital Central tratamos de realizar algunas entrevistas sobre el tema, pero fue imposible. El miedo de los trabajadores a expresarse fue evidente. Las denuncias de acoso y persecución aumentaron. Cumplir sus funciones. Y de paso, entonces, si llegan a cumplir las funciones, vienen obstinados de que no tienen el modo de cómo llegar, entonces viene el acoso laboral por parte de los jefes. Eso no puede existir. Los trabajadores están organizando para continuar en la calle. Nosotros salir a la calle, ser más contundentes en los planteamientos y ser más contundentes y agresivos en estos momentos. En Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño. Si esa riqueza petrolera de la que habla Nicolás Maduro se ha traducido en el bienestar del pueblo, ¿cómo es que los hospitales de Venezuela están prácticamente paralizados, como lo acabamos de ver? Porque no tienen insumos, no tienen personal, incluso no tienen reactivos en los laboratorios. Esta situación también se repite en el estado Lara, por ejemplo. Ramón Vélez tiene el reporte. El Colegio de Bioanalistas cataloga como grave que en los centros asistenciales no se tenga cómo hacer exámenes de rutina a los pacientes que ingresan a diario por distintas patologías. Como estábamos denunciando, entre el 80 y el 90% de todos los laboratorios a nivel del estado, los laboratorios de los hospitales grandes están inoperativos. Algunos que otros, el Hospital Central, el laboratorio que contaba con todas sus áreas, ahorita lo que cuenta es con 5 bioanalistas en todo lo que es el servicio. Pero ante esta realidad de la paralización de los principales laboratorios en hospitales públicos en Venezuela, ¿cuánto debe destinar por lo general un pariente de un familiar recluido en un centro asistencial? Les contamos a continuación. Más o menos como 600, 700 dólares, un costo mínimo para una operación, cualquier cosa. ¿Y en exámenes cuánto gastaron? Como una cantidad de 30, 40 dólares, pues fueron leves los exámenes que le mandaron. La cuenta, hoy pagamos casi 200 dólares en unos estudios. Y estamos sobreviviendo porque los sobrinos míos están fuera del país. ¿Qué necesidad con una Venezuela tan bonita, con petróleo, estar nosotros los venezolanos mendigando por ahí? No es posible, compadre. De todas estas irregularidades que ocurren en los centros asistenciales, nadie dice nada. Solo quedan a la buena de Dios y en las oraciones la sanidad de quienes en estos lugares permanecen enfermos. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez. Así está Venezuela, Nicolás Maduro. Pausa, ya venimos con más.
Oh yeah, as he done call my baby, yeah, yeah. Oh no, 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 no. Si tú estás llegando a Miami, necesitarás un buen auto y que no te pase como a mí, que me fui al lugar incorrecto. Hoy lamento no haber ido y denco. Los tipos que en verdad están no fallan, que en la ciudad y en la playa. Mi competencia, baby, somos los que estamos latiendo.